más, esto de los dueños del circo. El programa hoy va a estar muy bueno. Se nos quedaron un par de venenitos de che y tenemos unos nuevos que son excelentes. También batimentos, celebración, nominaciones a unas premiaciones y una barza de vaina más. Como dije ayer, el correo electrónico caducó, murió, falleció. No escriban porque todavía no está funcionando. Si Dios quiera, la semana que viene estará funcionando. Anaelis, cuente todo, muñeco. Cuente, muñeco. Está como muy bonitoso. Estoy viva. Estoy viva el día de hoy, por la gracia de Dios. Iba a decirle una vez el correo porque es una botella, pero ya sé que no lo voy a decir. Saludo a todo el que está viendo el programa, a la gente que también tenemos en el estudio que me gusta, pues se siente como que esa emoción. Una energía sensual. Sí, exacto. Me sube eso. Cuente, Enrique. Así es, súper contentos. Buenas noches a toda la audiencia. Saludos especiales a todos los que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional para Estados Unidos, Sudamérica y también Europa. Gracias de verdad por su sintonía, también por los correos electrónicos que la próxima semana, como dice Aliadí, ya estaremos respondiendo cada uno de ellos por una avería que surgió y ya estamos reparando. Tenemos mucha información, como dijo Aliadí, Cocorobo, Chinche, Laverni, el maestro Cristian y mucho más. Pero ya vamos a empezar, Aliadí, con toda esta información que tenemos. Y empecemos con una que yo quedé mala. Cuente. El que menos puja por una lombriz, hermano, porque hasta el más santo es truquero. Dicen, éramos muchos y parió la abuela. Pero tú nada más tienes que ver con el caso de la Corpore. ¿Qué iba a decir que esa niña? Los artistas como que son los que están dando el ejemplo, Anaeli. Claro. A eso vamos. Casualmente vi una noticia donde dice que Dimanche retoma su carrera luego de haber salido de la cárcel y todo lo demás. ¿Quién va a contratar a este tipo de artistas delincuentes? No, bueno, sé quién. Omega. Porque Omega el que lo contrate con riesgo de que le den una galleta, que lo roben o lo estafen. No, pero gusta. Omega está acabando, el sujeto está acabando. Sí, los artistas famosos, déjame decirte, han pasado por la cárcel. Artista que se respeta pasa por la cárcel, si no, o ha tenido una demanda. Exacto. Yo creo en eso. Que le porque hay que ser controversial. A Gloria Trevi. Gloria que después de salir de la cárcel. Que es la aspiradora humana. Ahí que ha vendido que son pruebas de que fueron malhechores, pero fueron exitosos. Carlos Alfredo Fatule nunca ha sido malhechor, creo yo. No, pájaro sí, pero malhechor no. ¿Qué pasó con Carlos Alfredo? Tampoco eso. Una persona con una sensibilidad distinta por aquello del arte, ¿verdad? Ajá. Cantante, música y todo lo demás. Miren. Él tenía un programa cristiano en la emisora cristiana de Josie Esteban. ¿Qué tenía? Claro. ¿Te acuerdas de Josie Esteban y la Patrulla 15? ¿Quiénes eran los infames, los desahuciados de la vida que sabían de eso? Que escuchaban ese programa. Yo pensé que Carlos Alfredo cuando salió de Gozo se había retirado. No, perdón. Yo pensaba que se había ido para Venezuela a vivir. Pero, sí, perdón. Con su mujer que venezolana. Déjenme decir algo. Quizá, como escuchamos música secular, yo por lo general no escucho mucho radio en mi carro. Escucho pero música, habías oído el programa de Carlos. Pero, que es una emisora cristiana. ¿Habías oído el programa de Carlos? No, para, es que yo no escucho radio. Acabo de decir ahí que no punto. Escucho radio. Pero una emisora vamos cristiana. Vamos a lo siguiente, que okay. Ese no es el punto. El punto es que Carlos Alfredo Fatule, dentro del programa, intentó hacer una obra de caridad. Al parecer iban a ayudar a una persona. Tommy, me va a matar por esto. Al parecer iban a ayudar a una persona. Entonces, había que depositar un dinero en una cuenta. Ok. La persona necesitada como que no tenía la cuenta en cuestión, Anaelis. Era una cuenta, como una obra de caridad. Una obra de pero caridad. Pero no se sabía para quién, ni qué caridad era. Podría que se estaban como discutiendo ser más o menos. No, pero la persona perdón. No tenía cuenta corriente, cuenta de ahorro ni nada, dónde depositarlo. Entonces surgió un acontecimiento. Exacto, mira la historia como es para que la gente entienda. Carlos Alfredo estaba animando su programa de radio. Llamó una persona solicitando una ayuda. Carlos Alfredo se sensibilizó con esta persona y le dijo, vamos a hacer algo. Vamos a solicitar ayuda a toda la gente que nos escucha. ¿Verdad? Vamos a solicitar dinero, error número uno, claro. ¿Verdad? Y segundo, dame tu número de cuenta para pedir ayuda, dice él en el aire. Ajá. La señora dice, no tengo número de cuenta, nunca he tenido una cuenta bancaria. Él dice, vamos a hacer algo, yo voy a dar mi número de cuenta para que el dinero que la gente quiera aportar para ti sea depositado en la mía. Error número dos y garrafal. Se armó el reperpero en cuestión de segundos en la emisora, la administración de la emisora Pura Villa Cristiana le armó un escándalo a Carlos Alfredo. Le dijo, vamos a comerciales. Le dijeron, Carlos Alfredo, primero. ¿Qué tiene de malo? Carlos Alfredo no tiene fama de macutero. Claro. No importa, pero no importa. Dentro del contrato está en la emisora Pura Vida. Ajá. Que no se debe pedir ayuda económica a ninguna persona a través de la emisora. Y mucho menos le llamaron la atención a Carlos Alfredo de que tú des tu número de cuenta para que se te deposite allí. Claro. Y entonces se arma un reperpero con el dinero, porque el dinero es amigo de todo el mundo. Ajá. Entonces la señora o la persona que solicita
ocurre, pero realmente lo corrieron del emisor. Claro, lo echaron del emisor. Si hubiese pasado algo, culpan a la emisora, no a Alfredo. Okay. Culpan a la emisora, entonces la emisora. Bueno, ese era el mismo cuéntame, yo me sabía realmente. Los dos como que no lo sabíamos. Pero, ¿y quién quita si Carlos Alfredo quería juntar un dinerito para comprar una peluca nueva? O un injerto de pelo, mi amor. Eso puede ser una obra de caridad también. Yo creo que porque verlo como se ve en esa foto, tan fiero, hermano, está duro, hijo don. Él y que se fue de la emisora, me cuentan que él dejó la cabina así a los foques, se paró y se fue, adiós. No vuelvo más nunca a esta inmunda emisora, dijo. Y eso que la emisora cristiana, Carlos Alfredo. Bueno. Pero ahí cuando Carlos Alfredo se paró molesto, yo creo que le salió la verdadera. La obra de caridad nunca se realizó, ¿verdad? No. Bueno, claro que nosotros vamos a tratar de realizar una obra de caridad ahora mismo. Vaní, ven conmigo, come to me. Con este sorteo que tenemos, una pasola espectacular. Descubre el famoso. Envíame mi mensaje al número 3000 con el nombre de estos dos famosos. Como cada noche digo, Raymond y... Raymond y... Raymond y... Si aciertas, estarás participando por esta pasola espectacular, cortesía del maestro Cristian Casablanca. Así es. El sorteo lo vamos a hacer iniciando no la próxima semana, sino la de arriba. Cuenta clara, conservan amistades. Y así le hacemos la caridad a alguien. Claro, eso sí es otorgar una caridad. Claro. No en dinero, entregamos el motor. Bueno, aunque Freddy también pide mucho dinero en su programa y nadie le dice no, nada. No, Freddy, perdón. También. Perdón. Si en esa emisora le hicieron el revolú, ven para acá, muchachos. Si en esa emisora le hicieron el revolú a Carlos Alfredo, fue por algo. Porque todo el mundo plagó, sea dinero y no pasa nada. Perdón, yo quiero Iván, ubícate con la dirección, Iván, que la estás cagando. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo particularmente que Freddy, en las últimas veces que ha pedido ayuda, ha dicho, traigan el equipo, traigan el aparato, traigan el especializado en ayuda también y en calidad, y coloca el número de la cuenta. Bueno, pero independientemente, a él lo corrieron porque entre las normas de la emisora estaba no pedir dinero. Ah, bueno. Como norma de la emisora. Pero me contaron que Carlos Alfredo ya era la segunda vez que lo hacía. Tú ves, había una fama ahí medio extraña y por eso fue que lo maldijeron. Cambiemos de noticia. En Nueva York está haciendo swing desde hace como un año y medio, no sé cuánto tiempo tiene ya, haciendo conciertos. Me dicen que los primeros fueron un éxito y después se deculó. Quedó seco. ¿Cómo? Ha sido un fracaso. El viernes de la semana pasada realizó un concierto, una presentación en Nueva York. Y el día sábado en la noche realizó una presentación en un campo de Nueva York que queda como a 8 horas en carro. ¿En dónde? En un campo de Nueva York. Pero eso es Haití dentro de Estados Unidos. Porque Nueva York también tiene campo, no sabía. Pero yo quiero que ustedes vean esos campos. Bueno, el caso es el siguiente. Cada uno de los músicos de Tito Swing, que son 12 en total, cobra por concierto, por presentación, aproximadamente $120. Ah, ok, está bien, pagan bien. O sea, que un toque de Tito Swing le sale la nómina en 1440, multiplicando por dos. Sí, está bien. Cuando las fiestas o los son en un campo donde los músicos tienen que viajar o eso, la tarifa aumenta. Cada uno de los músicos cobra unos $200 aproximadamente. Ok. Entonces, la fiesta del viernes fue en Nueva York y la otra fue en el campo. El total suma casi $4,000, de los cuales no le han pagado ni un chele a los músicos. Dios mío, pero responsablemente lo digo, Tito, resuelve tu problema, porque me llamaron 3 de ellos directamente. Y si quieres armar el escándalo, y si quieres reclamar de dónde salió el bochinche, fueron de 3 de tus músicos, quienes están histéricos, hartos e indignados porque no se les ha pagado nada. Yo quiero decirle algo. La excusa es que las dos presentaciones estuvieron muy malas. Y ellos dan como cierto esto, de verdad, estuvieron muy malas. Pero quiero trabajar. Yo quiero aplicar algo, porque yo manejo un artista. El músico no tiene nada que ver si hubo gente o no. El músico. Hablo de la orquesta, no del artista principal, porque el artista principal... O sea, fue a favor del músico. El músico hay que pagarle. Claro, claro. Al músico hay que pagarle lo que sea. Claro. Ahora bien, eso como que siempre tú trabajes. Cuando se acumulan fiestas, shows, es muy difícil que al músico se le pague. Muchachos, déjenme decirle que veo muy complicado que ustedes recuperen ese dinero, porque eso ya se lo comieron. Otra cosa, yo creo que Tito Swing está pagando bien la nómina, pero no... ¿Cómo que está pagando bien la nómina si no ha pagado un cheque? Exacto, le dice que le va a pagar bien, pero jamás le paga. Ah, eso es como Mario. Anelis, te voy a contratar, te voy a pagar 500,000. Y que jamás van a llegar. Se quedan 500. Yo me pongo mala, me travieso y todo bonita, y cuando veo, mi amor, pasa un año. El manejo, mi amor. No aparece ni los 500, ni 100, ni 80. Pero no es primera vez que Tito Swing le pasa esto. Qué fuerte. Y es un artista nuevo. ¡Músicos! ¡Páguenle a la orquesta! Malagradecidos. Si cobran, 10% de comisión para los...